Hello, second grade. How are you? I will take attendance. Yes? Mariana, Martina Ruth, Adrián, Milagros, Delfina, Marianita, Nayara, Melissa, Luciano, Mercedes. Okay? Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday. Okay, it's Tuesday. And what's the weather like today? It's sunny and hot. It's April, November, January, February. No, it's April. Okay, well. Muy bien la gente que estuvo mirando los activity books al Google Classroom. Yes. La teacher tiene todo apuntado, ¿sí? Las pages que cada uno no hizo, ¿sí? Ok. ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Sí? Primero, es importantísimo que manden los archivos en tiempo y forma. Si no mandan los archivos el día que se pide, en el horario que se pide, ya sale como delayed homework, como tarea atrasada, y no se les puede corregir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asignando tarea y estamos corrigiendo las tareas. No es que nosotros damos la tarea y no corregimos nada y el alumno no sabe si hizo bien, si hizo mal. Estamos corrigiendo como si fuera que ustedes están viniendo a las clases. ¿Sí? Si cambiaron las cosas que ustedes no pueden venir ahora, nosotros tratamos de que no hayan cambiado tanto, por eso mandamos las clases. La idea es que ustedes se sienten hoy, que vienen de 7 a 8, ¿sí? Y se sienten a ver sus clases. El que viene de 7 a 8 se siente de 7 a 8. El que viene de 6 a 5, de 5 a 6 se siente de 5 a 6. Para seguir manteniendo esa rutina, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que el chico no se sentó hoy para ver su clase de inglés. Si tiene que entregar una tarea mañana, ni se va a enterar porque el chico capaz, no, mejor voy a ver mañana, pasado mañana y veo dos clases en un día. Y no es así porque nosotros estamos asignando tareas. Por ejemplo, el día que se asignó las tareas del Activity Book, la mayoría entregó en tiempo y forma, pero hay chicos que se perdieron y entregaron en cualquier horario. Esas tareas con delay homework, después a nosotros se nos hace imposible corregir tarea atrasada. ¿Por qué? Porque yo tengo asignado los dos teachers que están trabajando conmigo de manera online y ellos tienen horarios donde tienen que entregar el trabajo, me lo tienen que entregar a mí, dependiendo del curso que tiene cada profesor. Porque yo soy la última que veo todo, firmo, chequeo que todo lo que hayan corregido los teachers esté bien. Ustedes saben que de esa manera trabajo yo. Mando el link en este caso y devuelvo el trabajo. Una cosa, les va a salir como que no han entregado tarea. Dicen, ay, ¿por qué me sale tarea no entregada? ¿Por qué? Porque esa tarea no tiene evaluación en el sentido de que no dice sobre 100, ¿sí? No dice un puntaje. Entonces la tarea se devolvió. Se mandó el link que yo les mandé, que ya le asignó de vuelta otra vez David el link ese, ¿sí? Les mando el link y ustedes tienen que ver ese link. Así, de esa manera vamos a trabajar. Otra cosa, la próxima que mandé, que manden el activity, espero que ya tengan, podamos corregir el activity en vivo y en directo, pero bueno, si es que seguimos así, de esta manera, van a tener que mandar todo. La mayoría mandó bien y la mayoría, aplausos, le puso el nombre al archivo. Muy importante, mandar todas las hojas en un mismo archivo, ¿sí? Foto PDF. Ese archivo tiene que tener nombre del alumno. Adrián, primer grado, Activity Book, Adrián Peters, Adrián P, que le ponga ya está bien. Activity Book, Delfina Vega, o Delfi B. Activity Book, Luciano G, está porque nosotros tenemos mucho, mucho documento digital. Imagínense todos los documentos digitales que tenemos. Yo tuve que hacer, los que mandaron una hoja cada uno, corregir hoja por hoja. Y si ese archivo no tenía nombre, tenía que buscar número por número. Bueno, teacher, para eso te pagamos, me van a decir ustedes. Bueno, el tema es que sí, está bien, ustedes me pagan para que yo haga el trabajo efectivamente, pero tenemos que ayudarnos a que el trabajo pueda ser efectivo y eficaz. Algunos no dicen eso, pero bueno, algunos puede ser que sí y algunos no, o algunos no dicen nada. Pero
para que el trabajo sea efectivo y eficaz. ¿Qué quiere decir efectivo y eficaz? Que yo te pueda mandar eso que te corrijo y vos tengas, cuando te he sentado ese día para tu próxima clase, a no ser que se haya caído el sistema, que no haya pasado un reaccidente, que se nos borró todo, que espero que no nos pase, pero pueden pasar esos accidentes, pero tratemos, nosotros vamos a tratar de hacer ese trabajo lo mejor posible para que cuando vos estés en tu casa te sientes y que esté tu activity book corregido, ¿está? Y que vos veas tus errores. Como vos te sentaste a hacer tu tareita, yo cumplo mi parte y te mando tu tareita corregida. Entonces, para la próxima, que estén todos los, las copias en un mismo, las fotos en un mismo archivo, que ese archivo tenga nombre, porque si no, tengo que hacer el número 44.567842 y fijarme después a quién pertenecía esa hoja, porque había otros que mandaron también a lo mejor de esa manera. Entonces, una técnica es que vi en otros, perfecto, le pusieron nombre a cada hoja. Si tenés un sello, le pones con sellitos. Si tenés una virome, un bolígrafo, le pones con bolígrafo, ¿sí? Pero que diga Delfina, Delfina, Melisa, 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 Melisa. Entonces, en el hipotético caso de que pasó lo que pasó la otra vez, que me mandaron hoja por hoja, yo aunque se encontraba el 4148.4.56, pero decía el nombre del alumno, ¿sí? ¿Está? Entonces, gracias a Dios, pudimos corregir todos y todos tienen sus activities. Los que no están corregidos es, en el caso de Adrián, ya se mandó todos los que tengan problema, nosotros vamos a tratar de ayudarles, de mandarle un tutorial. David se está encargando de esa parte, él es el que está haciendo todas las partes de los tutoriales, de seguir paso a paso. El que no sepa cómo hacer, yo creo que a la mayoría le hemos ayudado, ¿sí? De mil amores, ¿sí? Entonces, el que no sepa cómo hacer, David le manda. En el caso tuyo, Adrián, David mandó un paso a paso de si es que no saben cómo hacer, porque si mandan en un formato que no es el que nosotros les pedimos, no se puede abrir y no podemos editar. ¿Qué quiere decir editar? Abrir el documento y poner todo con las herramientas de edición, que nosotros necesitamos tics, que necesitamos cruces, que necesitamos poder escribir, manejar ese material. Si no me mandan de la forma que yo pido correctamente, no puedo hacer mi trabajo, ¿sí? No podemos hacer el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Ojo, Marianita, por el tema de la entrega en tiempo y forma, ¿sí? Yo no puedo entregar 500 días después, 4 o 5 días después, ¿sí? Porque se nos hace difícil cumplir con la entrega, devolverles otra vez a ustedes, porque ya nosotros, según nuestros planes de clase, que ustedes ven que la teacher tiene todo, ya tenemos videos asignados, trabajos orales, porque estamos evaluando no solo lo oral, no solo lo escrito, sino también lo oral. Por ejemplo, lo oral, ahora a ustedes les va a tocar mandar un video de 3 minutos que yo ya voy a explicar, ¿está? ¿Quedó claro toda la primera parte? Por favor, tener en cuenta todas esas cositas que la teacher va diciendo. Se los ruego. Bueno, ok. Are you ready? Yes. Good. La teacher les manda a ustedes siempre el video class, la videoclase, y les manda una fotopizarra. Ahora puede ser la fotopizarra que esté escrito con el marcador, o la fotopizarra que es esto que nosotros les hacemos a ustedes. Second grade, 14 de abril, April, Tuesday, today is sunny, activity book, common mistake, que es la clase de hoy, units 1 and 2. Y acá vamos a analizar todos los errores que tuvieron o que yo noté que había dudas, ¿ok? We or I? Yes? I go home, we don't get up early. Depende de quién te esté preguntando, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a ir al Google Classroom? Algunos yo ya sé que estuvieron mirando ayer porque ya les daba curiosidad y ya estuvieron analizando sus errores. Van a ir al link que mandó la teacher Ruth, el que tiene página por página, bueno, va a tener que hacer ese trabajito de mandar página por página y así, ¿está? Porque son 26 links, más o menos, o 20 links, ¿ok? Entonces, van a mirar sus links, van a ver lo que les corregimos, ¿sí?
y van a entender, porque con esto que yo voy a explicar va a estar súper, porque, por ejemplo, si no entendiste en casa lo que te corregí, hoy es la posibilidad de entender, porque ustedes saben que nosotros hacemos siempre la revisión, análisis, corregimos, analizamos hasta que ustedes entiendan lo que se manda. Entonces vas a mirar, you will see, we'll look at the link, yes, click on the link and you will have a look at the mistakes, see if you understand. Entonces, ojo con I get up every day, I clean my teeth, I go home. Sujeto más verbo y el complemento, el predicado. Y después we, si querés decir nosotros, we get up at 7 o'clock, we don't get up, o I don't go home, ¿sí? Negás y pones el don't en el medio, ¿sí? Remember, ¿qué tengo que recordar? At night, in the morning, in the afternoon, in the evening. A partir de las 6 ya es evening, la nochecita, ¿sí? In the morning, in the afternoon, in the evening, y at night, que es el otro. Answer, porque le poníamos con el teacher, responder completo, porque dice, what, when do you go to bed? In the morning, no. In the afternoon, no. I go to school in the afternoon. I go to bed at night. Yes, okay, is it clear? Yes. Bed at night, yes. I go to school in the afternoon. Toda la complete answer. Spelling, verbos. A ver, si te equivocaste, ¿cómo se escribe? You are in second grade. Ya saben qué tienen que hacer. Vamos a quedar una cosa para que no se me odien tanto. Tres veces las repetitions, ¿sí? Repetir. Si te equivocaste con una palabra, por ejemplo, home, voy a poner home, home, home. Voy a escribir tres veces en el cuadernito de inglés. Esto también, todas las fotos pizarras tienen que estar copiadas o algunos que imprimieron pegan el cuadrito que les mandamos nosotros, ¿sí? Y el que no tiene, lo tiene que copiar como si fuera que está copiando de la pizarra, ¿sí? Verbs like do not make, yo no digo make homework. Cuando quiero decir hacer tarea, voy a decir do homework. I do my homework in the morning. Cuando digo desayunar, voy a decir I have breakfast. I have dinner, I have lunch. Si no está el have, no quiere decir cenar, almorzar o desayunar, ¿ok? Entonces pusimos el ejemplo otra vez con have. Have lunch, have breakfast, have tea, have dinner, have art lesson, have dancing classes, que eran las clases de danza. Una de las chicas puso que tiene, Martina Ruth, me parece que era, si no me equivoco. Dancing classes, que son las clases de danza. Go home, no go to home, ¿sí? ¿Ok? Go home. Y después, los nouns como, por ejemplo, si te equivocaste cómo se escribe pickles, vas a escribir three times, tres veces pickles, pickles, pickles. ¿Ok? Bien. Eso con respecto a los errores y cómo vas a analizar los errores en casa y los vas a entender mirando este cuadro y mirando el video que te manda la teacher. ¿Ok? Bueno, después, when. ¿Se acuerdan las preguntas con when? When do you have dinner? I have dinner at night. When do you go to bed? I go to bed at night. When do you go to school? I go to school in the. Y después decía, when do they go? They go to school in the. Yes, okay? Y atención, el when, eso, cuando usamos, sí, cuando usamos they, you are, and we. What are you wearing? I'm wearing a white t-shirt and blue trousers. What are we wearing? Cuando yo pregunto we, estoy incluida en el we. We are wearing blue trousers. Y pongo la S de plural, ¿sí? Okay. We are wearing, yes, t-shirts. Estamos usando remeras. Y acuérdense de what are we wearing, what are you wearing, y what are they wearing. What are they wearing? ¿Qué están vistiendo ellas? They are wearing dresses. They are wearing dresses. ¿Ok? They are wearing socks or shoes. ¿Está? Entonces, ojo cuando uso I'm wearing, you are wearing, we, siempre en el we estoy incluido yo, nosotras, y they, ellos. ¿Ok? Eso es lo que quiero marcar ahí. ¿Cuándo uso cuándo? Remember, possessive, yes. Ok, ¿cuál es el posesivo de they?
there. Yes? My name is Ruth. Their names are Molly and Meg. Their names, sus nombres. Esos son los posesivos. Me, sus, yes? Our, nuestro, yes? This is our class. Esta es nuestra casa, yes? Okay. Las clothes, esto viene desde Junior A. I'm wearing a hat. I'm wearing a blue dress. I'm wearing a pink scarf. Ojo cuando tengo el plural. They are wearing blue hats. They are wearing yellow dresses. They are wearing black trainers. Okay? Ustedes ya saben cuándo va la A y cuándo no va la A. Pay attention. Y acá está el ejemplo que dijo la teacher. My t-shirt is green. We are wearing black shirts and blue jeans. Our jeans are blue. Okay? Yes? Is it clear? Y por último, eyeglasses. Glasses, ¿sí? Son los anteojos que alguien quiso poner por ahí. Y después tenemos el posesivo, más sujeto, más verbo. Mira, their keys are green. El orden. Your handbag is red. ¿Ok? Homework, lo que van a tener de homework de hoy va a ser completar el activity. La gente, por ejemplo, Delfina, la página 9, el ejercicio 3. Cada uno va a completar en su casa lo que le falta. No me tienen que volver a mandar. Ya cuando nos encontremos, nosotros vamos a chequear esas páginas que ya tenemos apuntadas acá. Adrián, me tenés que mandar de nuevo. Y, bueno, y después completar, por ejemplo, en mi Ana Yara, la página 23, el ejercicio 2. Entonces, hay cositas que faltan en el de cada uno, ¿sí? Abrir la página 10, el ejercicio 1, todo lo que le pusimos al final, como siempre nos manejamos. Eso va a ser. Pero lo que hay que mandar al Google Classroom, por eso dice ahí en homework, completar los que tienen alguna incompleta. Uncorrect and see mistake, please. No enviar cuando nos encontremos, ya iremos chequeando, yes, yes, veremos si les ha faltado alguna y chequearemos. Ahora, la actividad que hay que sí o sí mandar es la siguiente. Dice, grabar un video en 3 minutos, no más de 3 minutos porque acá voy a evaluar la parte oral, ¿sí? Vas a ask and answer, pregunto y respondo, y vas a preguntar qué cosas. Vas a poner ese archivo que vas a mandar, que va a ser un video, y vas a poner Delfina B, Meli Princich, ¿ok? Le van a poner el nombre a ese videito de ustedes, ¿sí? Porque son ustedes los dueños, ¿ok? Y vas a preguntar, what's this? Vas a sacar todos tus juguetes en casa y vas a preguntar, what's this? Is a spaceman. Porque está vestido de spaceman, ¿bien? What's this? It's a ruler. What's this? It's a pen. What's this? It's a giraffe. Once you finish with what's this, vas a preguntar what are these. Así que tené todo armado lo que vas a preguntar. What are these? They are markers. What are these? They are rulers. Singular, plural. What are these? They are dolls. ¿Quedamos? Ya preguntamos con what's this, what are these. ¿Yes? Y ahora me voy a esto que quiero que tengan en cuenta. What's this? It's a marker. Miren cómo estoy señalando yo. What's that? That is a marker. What's that? That is a marker. Porque estoy diciendo, what's this es cuando está cerca. Y what's that, que esto se fije, fíjense por favor en el activity book cuando está lejos. What's that? That is a marker. Yes? Ok. Y después vamos a hacer, what's this, what's that? Y voy a hacer, what are these? Cuando está cerquita, they are dolls. Atención. What are those? They are dolls. What are those? Those are dolls. Those are dolls. Yes, so we have, what's this? What's that? What's this? What's that? What are these? Cerca. What are those? Lejos, ¿ok? Bueno.
Ok, ¿is it clear? Ya preguntaste todo eso y después voy a terminar con estas preguntitas. La saco, yes, y voy a preguntar, what are you wearing? No, porque ya sabemos. What is he wearing? No. What is she wearing? No. Lo nuevo. What are they wearing? What are they wearing? They are wearing dresses. They are wearing socks. They are wearing shoes. Y le pongo el plural porque estoy diciendo, ellas están vistiendo las ropitas que visten. ¿Está? Yes, what are they wearing? Cuando preguntaste todo, what are they wearing, vas a preguntar, what do you do? What do you do? What do you do? Y ahí vas a elegir qué quieres preguntar. What do you do in the evening? What do you do in the morning? What do you do at night? Or what do you do in the afternoon? Una sola de esas, porque acordate que tenés que organizar el video que te dure 3 minutos. No más de 3 minutos. 3 minutos. Pa, 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 pa. ¿Ok? Preguntaste con what's this, what's that, what are these, what are those. Preguntaste what are they wearing. Y ahora, what do you do? What do you do at night? I clean my teeth. Yes? I drink cola at night. I play computer games at night. I watch TV at night. Yes? Do you understand? Y después vas a preguntar, when? Una pregunta con qué haces y me vas a decir qué haces. Y después una con when. When? When do you study? I study at night. When do you watch TV? I watch TV in the morning. When do you play? When do you play basketball? I play basketball in the morning. Is it clear? Entonces, one. Espero unos videos divinos, arma tu set y esta va a ser tu evaluación oral for units 1 and 2. Bye bye, first grade, second grade, sorry.